loca pasa 5 meses sumergida y 7 vistas. ¿Cuál? Bien famosa esa, porque cuando esté en Oseco hay muchos jóvenes que se trepa arriba a tomarse fotos, otros a la par, otros recargándola, va. Y ya hace 17 años vino el canal 4 y el 10 a hacer unos anuncios, va. Y sale el chiquitillo ahí en la calle, de presto sale allí a la de la roca y dice, mamá, le, y la ciguaná vaciando ropa, va. Una leyenda, va. Ahí está. Y oye, sabe que la ciguanaba vive en Quetzaltepeque. Ya no sale, pero... Pero esas leyendas de la ciguanaba existían. No, claro. Claro que sí. Esta es la famosa piedra que en época de verano, como ya estamos en verano, está al descubierto. Cuando comienza a llover, el nivel o el caudal del río Lempa se aumenta en el lago Suchitlán y es cubierta. Ahí tienen la seña, miren amigos, hasta dónde llega el nivel del agua cuando ya es época de invierno. O sea que estamos hablando que ya en estos días ya va a estar cubierto. Entonces amigos, ya acá llegamos y nuevamente estamos acá con nuestras visitas, así que estamos precisamente en la isla de El Ermitaño, donde a continuación te voy a presentar algunas tomitas de cómo es el lugar y qué es lo que puedes encontrar, para que usted tenga una idea. Y ahí está, mira cómo usted se puede escalar. Vamos a ver si puedo. Uy. Quiero ver. Bueno amigos, para que vean que estoy gordito, pero no es para tanto, ¿vale? No, me logré subir. Así que la invitación está abierta para que usted venga a subirse así tal como yo lo hago. Me imagino que es una experiencia muy bonita volverse a quedar por acá en la noche. Puede venir a acampar y la verdad me siento orgulloso de ser salvadoreño y compartir lo bello y hermoso que es mi país, El Salvador. Así que si eres nuevo en el canal, bienvenidos a las aventuras de El Youtubero Salvadoreño, donde te voy a dar información necesaria, puntual, para que tú puedas venirte a quedar. Por ejemplo, tú puedes quedarte en el casco urbano de Suchitoto. Las habitaciones están entre 75 a 100 dólares. Puedes encontrar unas hasta más caras de 250, ya habitaciones de lujo y ya con otros extras que tú deseas. Y si muchas veces quieres hacer algo muy especial como un aniversario de bodas, puedes venir también a pasar la luna de miel, puedes elegir Suchitoto. Suchitoto te espera, lugar del pájaro y flor. Recuerda, aquí vas a encontrar muchas cosas interesantes, entre ellas historia, gastronomía y otras cosas más. Así que ya sabes amigos, ya puedes contratar los servicios de un lanchero que van desde 20 dólares hasta 60. Eso sí, quiero recalcar que los precios varían según cómo esté también el valor del combustible. Puede ser que cuando veas este video los precios ya no sean los mismos, puedan haber variado, pero igual de tus maneras vas a comprender que los costos suben. Así que bueno, vamos a seguir acá en la cueva del ermitaño. Aquí pueden encontrar artesanías como esta, donde se ilustra dónde quedó la lancha y los billetes de a Colón. En esta venta de artesanías, usted va a encontrar algunos recuerditos que le caben en su maleta. Los precios pueden andar desde 2 dólares, no sé, o ¿de cuánto es la artesanía más barata, madre? ¿De cuánto es? $2 en adelante. Así que ya sabe, si usted quiere
comprar algo, lo puede hacer acá en la isla de El Ermitaño, donde aparte de las artesanías se puede echar su gaseosita, su cervecita si lo desea, ¿verdad, madre? La chicha, la bebida artesanal. ¡Qué buen servicio! Aquí estamos donde han colocado la aeronave y acá podemos divisionar también o visualizar, mejor dicho, algunas aves migratorias en esta área de acá, justo en medio de su pantalla. Lástima que no se puede apreciar muy bien. Se encuentra un grupo de aves, así que tú puedes escalar esta parte de acá donde está la lancha, perdón, donde está la aeronave. Y por supuesto ahí hemos dejado también la huella del patechucho, porque no ando la del youtuber. Así que ahí está, y me puedes mandar una fotito cuando vengas por acá. Así que la invitación está abierta, amigos, para que tú puedas venir y disfrutar del calorcito rico de nuestro querido país, El Salvador. Yo voy a seguir mi camino. Esta es la primera parada porque seguimos en ruta hacia el restaurante flotante. Soy Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, acá desde Suchitoto. Luego de abandonar la isla El Ermitaño, ¿a dónde vamos? Hacia el restaurante flotante. Ahora, ¿dónde estamos llegando, mi estimado? Al Cantón Santa Cruz, donde queda el restaurante flotante. Ah, ok. Este es el Cantón Santa Cruz, donde queda el restaurante flotante. Y podemos pedir con antelación para que ya cuando lleguemos, los platos ya están, digamos, listos, ¿verdad? Así es. Así que nos mandan el menú vía WhatsApp y nosotros hacemos el pedido. En pocas palabras, mi amigo, mi amiga que está viendo, el restaurante flotante es ese que está ahí enfrente, en medio de su pantalla. Ustedes van a observar como que esa es una casita, pero en realidad es un humilde restaurante flotante. No crean que aquí son lugares de lujo, pero sí está lleno de mucha hospitalidad y cariño. Esperamos que el plato sea bueno para recomendarlo. Si no, ustedes saben que yo soy objetivo en decir en cosas que me gustan y no me gustan. Así que vamos a probarlo, vamos a presentarles el menú que tienen y que pueden disfrutar en este restaurante flotante. Como ustedes pueden observar, este es el paraje. Estamos en la época del verano. Ya comenzó a caer las primeras lluvias y ya está comenzando a reverdecer todos los árboles. Así que dentro de poco este lugar va a estar verdecito, verdecito. Pero miren, amigos, ya estamos acá llegando al restaurante flotante. Recuerde, el pago en lancha es de $50. Ellos lo van a esperar y usted puede estar acá. Vamos a preguntar si este lugar hay alguna ruta para poder venir en vehículo también uno. Allá veo que hay una islita que tiene una estatua, ¿verdad? El Cristo Redentor. El mini Cristo Redentor está aquí, una réplica, ¿no? Así que ya llegamos. Miren, aquí estamos viendo ya el restaurante flotante. Para todos aquellos amigos, aquí estamos compartiéndoles otro lugar de interés y que puedas visitar hoy para sus futuras vacaciones. Presupuesto para viajar, pues ya vamos a hacer la cuenta y les voy a decir cuánto es que vale en total comer en este lugar. Acá miren, ya estamos por acá
en el restaurante flotante. Este me hace recordar el mismo que está en Jiquilisco, un concepto similar, lo único que allá está más desarrollado. Este, digamos, es más sencillo, pero de igual manera lo vamos a conocer y les presento las alternativas. Este, como ustedes pueden observar, tiene suministro de energía eléctrica directa. Así que me imagino que hay otras cosas que tiene que ventaja sobre el restaurante flotante de Jiquilisco. Vamos a comparar en su momento cuál de los dos es más atractivo y ya yo voy a sugerirles. En este caso es mi primera impresión, no puedo opinar hasta que ya esté totalmente. Aquí vamos, ay, 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 vamos a ver, ahí estamos. Muy buenas, ahí estamos ya. Ups. Bueno, ya estoy acá en el restaurante flotante. Estamos ya en el departamento de Chalatenango. Así que vamos a ver qué más podemos hacer por acá. Si se puede pescar, si se puede bañar, si uno. ¿Qué podemos hacer mientras usted espera su plato? Si no, le voy a recomendar que traiga su cañita de pescar y se puede usted ver qué suerte tiene. Ahí al frente tenemos un vivero de tilapias. Estas tilapias las tienen acá. Algunas veces el mismo restaurantero las compra para ofrecérselas al turista. Así que bueno, es parte de las cosas que usted puede hacer o pedirle, mire, quiero ir a agarrar una tilapia allí, porque es seguro que allí sí usted va a tirar el atarrayazo y va a encontrar. Así que ya tienes esta opción de este restaurante flotante para venir a comer acá a Chalatenango, lago de Suchitlán. Si el video te gustó, dale like, comparte con tus amigos. Si aún no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas muchos más videos así. Y nos vamos viendo en el próximo video reportaje, solamente aquí en Youtubero Salvadoreño. Salvador.